Porque ¿a dónde nos vamos si suena esta música? Pará, no lo digamos, que lo diga ella. Marce Navarro, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo les va? Bien, súper bien. ¿A dónde nos vamos? A Brasil, pero claro. Pará, no me digas Aymar. Sí, Aymar, pero no vamos a estar enfrente del bar porque esto está como a 10 cuadras. No, así no que lo pedí, te lo no voy lo a pedí. Mostrar. Juro que no. Mirá, el viernes vamos a estar en un lugar de Brasil de agua transparente que vas a querer tirarte por la cámara, Marisol Venegas, cuando lo veas. Ah, no saben lo que... Mirá, bueno, ahí están los ahí chicos. Estamos acompañadísimos. Voy a presentar. Sí, ¿cómo les va? Estamos, se llama Vitória. Vitória es la capital de un lugar de Brasil que se llama Espírito Santo. Y ellos son dos mendocinos, emprendedores, bueno, que han viajado mucho, que hace varios años se instalaron en Brasil. Y miren lo que hicieron, fue emprender un restaurante con comida argentina. Voy a decir, ¿me voy a Brasil a comer comida del lugar? No. Claro. Si querés, podés comer comida argentina de la buena. Y si no, bueno, los brasileros una cuestión de esta muy comida. Importante esta, porque ¿cuántas sí. veces nos vamos de viaje y extrañamos nuestra comida? A mí me ha pasado un montón de veces. A mí nunca. ¿No? No, me encanta morfar lo que hay en el lugar. No, yo he extrañado nuestra comida. ¿Qué? Antes de ir a la nota, los chicos están esperando. ¿Qué extraña usted, por ejemplo, cuando viaja? Esperando. Usted que viaja bien, ya aparte. Vamos. Ahí vamos. ¿Qué extraña, Marcela, dígame? Navarro, saludá a los invitados. Yo no extraño nada, yo me encanta ¿tampoco? Probar todo nuevo. Uy, casi tiro todo. A mí me encanta probar todo nuevo, así que lo vamos a presentar. A Emilio y Emilio Farfán e Iván Di Cesare, gracias por estar con nosotros, chicos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo hola, amigos, buenas hola, tardes, bienvenidos. Gracias. Estamos bueno, escuchando lo que vos decías de que vas a otro lugar y querés comer la comida del lugar, ¿no? ¿A vos? ¿Marcela? Sí. No, a vos. No, yo extraño la comida de la Argentina. Claro, eso, pero generalmente cuando uno va a otro país come lo que hay, lo que es del otro país, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Pero eso dura 3-4 días, después tal querés cual, comer una milanesa. Tal cual, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo, que llega un punto que extrañas tu comida. Está muy bien. No me ha pasado a mí, pero puede ser. Y ustedes armaron comida argentina ahí en Vitória, Espíritu Santo, ¿y qué es la comida argentina que ofrecen, chicos? Dale, contalo un poquito. Básicamente es carnes a la parrilla, los sándwiches a la brasa, desde la carne, pan casero, las empanadas argentinas, las nuestras mendocinas, que son las que más les gustan acá, gracias a nosotros, y drinks, tragos diferenciados, más básicamente es parrilla y empanadas. Me encantó. Y ese lugar de Brasil, cuéntenos, yo ese lugar no lo conozco, cuéntenos un poquito de Vitória, cerca de qué está, cómo es Vitória. Y mira, Vitória inclusive nosotros cuando llegamos nos encantó porque es una ciudad muy bonita y una ciudad que tiene mucho crecimiento, ¿no? Está entre medio, para que tengan idea, así geográficamente está entre medio de Bahía y Río, de Río de Janeiro. Entonces agarra algunas playas muy parecidas con la parte de Río y más para el norte agarra unas playas parecidas más con Bahía, ¿no? Con aguas un poquito más calientes. ¡Ay, qué lindo! Ya cuando me hablan de agua cálida, listo. No, y ese lugar. ¿Y cómo Sí, perdón, decinos. Y la ciudad también tiene, además de... Tiene un montón de... Tiene a 40 minutos estás en el medio de unas cataratas. Y en 10 minutos está, o en 40 minutos más, están unas playas muy bonitas. Ah, bueno, no le falta nada, Vitória. Y cuéntenos, chicos, cómo es un poquito el arranque de la historia. ¿Cómo se les ocurre montar eso que montaron y por qué ahí? Para que estoy cruzando la calle, pues me van a pisar. Dale, cruza tranqui. Les cuento, chicos, que estamos yendo al resto de ellos. ¿Cómo? Están caminando, estamos como una cuadra y ahora llegamos y nos van a mostrar lo que es la comida y los tragos y demás. Ahí llegamos. Claro. No, se frizó la imagen. No puede pasar esto ahora. No esto. Pero ustedes se dieron cuenta caminando por la calle. Mirado. Ahí está, ahí volvieron. Una capital grande como Río. ¿Me escuchas? Ahí, sí, perfecto, vamos. ¿Ahí? Bueno. Claro, como te decía, una ciudad con mucho poder de crecimiento. Por eso preferimos quedarnos acá que irnos a Río, San Pablo, que son ciudades muy grandes.
sentimos muchas más oportunidades acá que irnos a una ciudad grande, ¿no? Claro. Ahora cuéntenos de la gastronomía. Te va a contar un poco. Se está cortando, decime nuevo. No, que nos cuenten de la gastronomía y de lo que han preparado, porque justo hoy miércoles estamos ahí porque es el Sky Gastronómico. Ajá. Mira, nosotros estamos llegando acá al restaurante, voy a mostrar un poquito. Ahora, discúlpenos, estamos en el restaurante, abre enseguida, ¿no? Pero hemos preparado acá para hacer unos tragos. Esta es la parte del bar. ¿Puedes dar vuelta a la cámara? Así lo vemos mejor. Para. Ahora. ¿Ahí lo ves? Ahí se ve un bar, se ve un lugar precioso, la verdad. Así que no importa, si no da vuelta la cámara, mostranos igual. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, sí, arranquemos con el trago. Vamos a arrancar con los tragos, ¿está? Camila, inclusive hace un tiempo, ya casi un año, está con nosotros, también de Mendoza. Hola, Camila. Hola, Cami. Ahí va a preparar unos tragos. Vamos a hacer dos tragos. Uno con unas cachazas. Acá, inclusive en Espíritu Santo, hay mucha producción de cachaza de diferentes tipos. Cachaza Santa Teresina, Carvalho. Es envejecida en barriles de Carvalho Bourbon. ¿Están escuchando? Estamos escuchando, sí. Cachaza en barriles, decía recién. ¿Y qué preparas? ¿Siempre caipiriña o se puede hacer otra cosa? Tenemos una carta grande de tragos. Ahora Cami va a hacer le pedí que hiciera uno con cachaza, porque acá, como te iba a ir diferente, acá la cachaza es como si fuera el whisky. Hay diferentes tipos de cachaza, añejado en diferentes barriles, diferentes maderas y envejecido, ¿no? Vamos a utilizar esta cachaza Santa Teresina Carvalho. Tiene diferentes variedades y la verdad que son bastante buenas y muy sabrosas. Esa cachaza que ya va a preparar el trago tiene envejecida 3 años. Bien, añeja. Añeja, sí, yo te estoy hablando también medio... Igual estamos mirando todos el trago y la coctelera de Cami. ¿Qué más le metió? Marce, ¿este cóctel lo pediste vos? No, no, Marisol, ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde se te ocurre esa idea? Ahí está, Cami está preparando. Cachaza le metió, creo que algún concentrado de naranja. Y puede que nos vaya narrando, chicos. Dale, decime. Miel. 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 Limón, jugo de naranja, miel, cachaza. Uy, qué lindo lo que se está armando acá. Ahora, esto tiene como muchas calorías, digamos, porque no es como el refrescante para la playa. Sí. Es refrescante, claro. Sí, para que lo termine. ¿Es refrescante? Ah, mirá. Con calma, mucho hielo. Calma. Ahora va el hielo. Nadie cuenta las calorías en Brasil, Marce. No existe la caloría. Acá lo que más se come es dulce, así que quédense tranquilos. Mirá si no es fresco, mirá los hielos esos. Wow, mirá cómo... Experiencia, Cami. Bueno, ahí está haciendo la terminación, chicos. Lo estamos viendo cámara en su lugar en Brasil, que después queremos ver sirve comida argentina. Miren esto. Momento de vertido. En vivo y en directo desde Victoria. Abundante. Excelente. Eso, pasalo por la cámara, por favor, te pido, Iván, directo a Mendoza. Te lo mando ahora. Qué rico. Dale, mandalo por ahí. Qué maravilla. Qué bueno si tuviéramos como la máquina del tiempo, ¿viste? Que recibís del otro lado Ojalá. Teletransportación sería ideal. Ay, sería divino. Qué bien se ve eso. Chicos, está impecable. Y con esto de la pandemia nada de compartirlo, así que... Claro, eso es bueno, no se puede compartir. ¿Cuántos reales, si me quiero tomar uno de esos sentadito ahí, en ese lugar? Sentadito acá, ¿cuánto está ese? 25 reales. Opa, 25 reales. Que son, ¿cuánto no sería? Calculale, bar 500, 600 pesos, ¿no? Más o menos. Bien. Está muy barato, ¿no? A ver, en otros lados una latita de cerveza te sale eso. Mirá lo que la preparación de este trago. Ah, bien. Tremendo. No había hecho esa comparación.
Está más o menos, yo te digo, las cosas están más o menos igual allá que acá. Lo que sale, salir a beber, a tomar algo, ¿no? Sí, sí, yo lo veo fantástico. Calculale 500, 600 pesos un trago de eso. Sí, yo creo que bien, ¿no? Salir a comer, por ejemplo, un plato o alguna comida, digo, no muy cara, sino algo medio para comer. Para un minuto, que les voy a decir ahora cómo está. No te puedo creer. Delicioso. Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. ¿Tan tiempo para hacer un trago más? Sí, sí, sí. Uno cortito, sí. Si lo haces en 2-3 minutos, sí. Iván, ¿tenías preparado algo de comida? Porque si tengo la comida. Te traigo la comida. Tengo para que veas la comida. ¿Puede ser? Entonces, vamos con la comida, entonces. Que no alcanzamos. Sí, bueno, lo importante es que yo te pago los 25 reales y le dejo 5 de propina a Cami, o es poco eso, es 5 de propina. No, en realidad es 25 ya con la estadía de 5 días. ¿Cómo? 25 con 5 días de estadía, está muy barato esto. Ah, me te está invitando, dice que con 25 que hay, te quedas 5 días, pimba. Claro. Pues, y duerme, Marisol, tenés que agarrar. Estar al aire, así. Ah, ¿sí? No, claro. Marisol. No, pero pará. Hablando un toque en serio. ¿5 reales de propina está bien o está...? No, está bien, está bastante bien. ¿5 reales de propina? Sí, está bien. En realidad acá casi que se cobra ese 10%, ¿no? Uh-huh. Ah, estamos sobrados. Sería 2.50. 2.50 de propina. O sea, le dejamos por anticipado para el próximo trago. Y siempre hay que ser amigo del barman, de la barwoman en este caso. Che, veamos la comida, así no nos quedamos sin perdernos nada. Dale. Me la están trayendo ahora. Ahí viene Emilio, mirá. ¿Qué han preparado? Los chicos. ¿Qué han pensado? No, hicimos lo que más sale acá, que es bien parecido allá, que son como la tablita. A ver. Ahí la ves, para. No, verduras asadas, no, ¿sí? Yo ahí veo una especie de ojo de bife. Mira, Iván, te quería preguntar esto porque estuve viendo tu Instagram sobre el tema de la carne y veía milanesas o veía la carne que por dentro casi no está cocida. ¿Cómo se consume allá o cómo la ofrecen a ustedes? Como la carne la ofrecemos a punto, ¿no? Uh-huh. Como si fuera jugosa. Claro, a punto. Ajá, bien. Para narranos qué la tiene... La gente de Mendoza está más acostumbrada a comer la carne un poco más cocida. Es verdad, más sequito. Mira, veo empanaditas. ¿Y qué tiene ese brasero? Te va a cortar una empanadita, ahora que hicimos una empanada de pulpo. No, de pulpo. Qué rico. Qué rico. A ver cómo se parte eso. A ver. No. Calentita. Qué rico. ¿Y qué más hay en la tabla? A ver, verduras asadas. Mira, pusimos verduritas y pusimos una carne que es diferente acá, que no, allá no sé si consume mucho, que es la parte de, se llama miolo de aceo. Es una parte, digamos, de la parte de adelante de la pierna de la vaca. Uh-huh. Una carne tiene bastante... Es bien suculenta, te diría. Muy, muy rica. No se ve bien, ¿no? No sé cuál es. Es esta. Es como si fuera un bife ancho, pero tiene un poquito más de grasa, ¿no? Es mucho más rica, ¿no? ¿Y los jarritos que tienen? Jimmy. Salsa criolla y chimichurri. ¡Ay, qué rico! Claro, bien nuestro, me encanta. Mira, que es la onda de los jarritos como de la abuela. Acá, bueno, acá en hay algunas casas que tienen así. Claro. You know. Claro. Bueno, chicos, básicamente es eso lo que estamos haciendo. Empanadita, lo que más vendemos es esta tabla. Nos encantó, chicos. Nos encantó. La verdad que una delicia. Se ve delicioso, no es justo lo que estás haciendo, eso de tomarte ese trago. Estoy aprovechando, hace un montón, no me hacen un trago. Es verdad, aprovechaste que vino la tele. Les queremos mandar un abrazo grande, el saludo que ustedes quieran dejar y nos ha encantado el local, ojalá podamos visitarlo. Dale, listo, chicos, muchas gracias. No sé si quieren mandar un besito a alguien. ¿Vino acá? No, besito no, a toda la gente de Mendoza, que se extraña mucho. Dale, loco, muchas gracias, un abrazo gigantesco. Que anden bien. Chau, chau.